Sí, nuevamente nos tocó a nosotros ser locales. Y bueno, en las próximas fechas saldremos afuera también, estamos saliendo. Y bueno, gracias a Dios, buena concurrencia. He venido, hay varios clubes. Está la Escuela de Talleres de Luque, la Escuela de Talleres de Oliva, la Escuela de Talleres de Oncativo, Villa del Rosario. Hay una escuela del profe Julio Santillán de Oncativo también. Está Colazo y está Calchino Oeste. Así que bueno, gracias a Dios, buena concurrencia por ahí. El día no nos acompaña un poco por el frío, pero bueno, por ahí alumbra el sol, así que bueno, gracias a Dios, no, eso nos da un poco más de calor, ¿no? Porque está bastante complicado. Bueno, el hecho de estos encuentros, el objetivo es que los chicos, más allá de la parte competitiva, que si bien por ahí los papás son los que están más a la expectativa de cuánto sale, cómo va el partido, los chicos, el hecho de compartir, ¿no? Sí, es netamente participativo, no vale ni los puntos, ni la cantidad de partidos ganados, nada, simplemente jugar, divertirse, pasarla bien y bueno, y de paso que los padres también ahora a las 2:30 tenemos un agasajo para los papás, donde se vamos a hacer una actividad de jugada, donde van a jugar los papás también en diferentes juegos y después van a jugar un partido del fútbol. Así que bueno, la mejor predisposición y bueno, viendo que todo salga como lo habíamos programado. Bueno, esta escuelita integral de fútbol de Talleres que sigue sumando nenas, en este caso, vemos cada vez más. Sí, siguen sumándose nenas y bueno, gracias a Dios, lo bueno que tiene esto es que ellos le toman de una buena forma, ¿no es cierto? Que vienen acá a divertirse, no a pelearse por los puntos ni nada, simplemente venir, divertirse, aprender, que es lo más importante y bueno, y pasarla bien, que es la idea que, o el objetivo que tenemos en la escuelita, ¿no? Pasarla bien y divertirse. ¿Cada cuánto se hacen estos encuentros? Y ahora que estamos teniendo cada 20 días nosotros acá en nuestra cancha, pero casi siempre vamos saliendo. El otro día fuimos con Cativo, la otra vez a Pilar, después tuvimos uno acá, y bueno, creo que la próxima fecha en Luque, de acá 15 días, y bueno, siempre pensando en el bienestar de los chicos, que es lo que se busca, ¿no es cierto? Que la pasen bien. Bueno, que la pasen bien con el apoyo de la familia, porque vemos que cada vez se suma más a la familia. Sí, en esto de, y si tuviera mejor el día, yo creo que por ahí acompañaría más, pero bueno, eso no lo manejamos nosotros, así que bueno, pero muy contento, y ahora esperemos un ratito más y tenemos la actividad con los padres, que seguramente van a quedar fascinados, porque pensamos en la actividad para que se diviertan, y bueno, esa es la idea, ¿no es cierto? ¿Qué categorías están participando, Arne? Categoría 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 y 2006. Ya hay algunos chicos 2005. ¿Que cuando salen también salen con todas las categorías? Sí. Cuando salimos tratemos de ir con todos, los que puedan, ¿no es cierto? Hay veces que los papás por cuestiones económicas o por ahí, por cuestiones laborales, no pueden participar. Pero bueno, nosotros siempre hacemos la invitación a todas las categorías. Y por ahí lo que tiene estos encuentros, que por ahí si vos a lo mejor no llegás a formar un equipo, le pedís jugadores al otro equipo y tranquilamente podés jugar. Así que bueno, esa es la idea.